Ελικά γαλλιά, κούρατε ενέργεια, εσδίρα μερκάντσι. Η τροφή, το νερό και η ενέργεια δεν είναι καταναλωτικά προϊόντα. Είναι δημόσια αγαθά. Πάρα από ενέργεια είναι πάρα τυχερή. Και από ενέργεια λάβουμε να έχουν σάφια ανθρωπογή σε κάνει βαρύμενο. Άγουα και ενέργεια δεν είναι μερκαντορία. O movimento dos atingidos por barragens e o Mundo Bate, aqui em Bilbao, estamos organizando um seminário internacional que discute água, energia e alimentos. En esa lógica, Mundo Bat, la ONG vasca que apoya a Vía Campesina, ha facilitado, junto con MAP, que se haga este seminario con una visión de facilitar o de ayudar una articulación, una acumulación de experiencias de fuerzas sociales. El sector de energía es responsable para los mayores rearranjos geopolíticos violentos en todo el mundo, casi toda la historia del último siglo es cheia de ese tipo de conflictos pelo control de recursos energéticos. No es algo extraordinario la práctica de la transnacional, sino es una lógica de la globalización capitalista que les lleva a actuar con impunidad con cualquier transnacional y en cualquier parte del mundo, ¿no? Y este poder, disponen de este poder porque no hay controles. O sea, los controles que los estados ejercen sobre las transnacionales no existen y el derecho internacional de los derechos humanos es frágil, ¿no? No es capaz de controlar todo ese poder económico de la transnacional, que es la suma de las reglas de la OMC, del Fondo Monetario, de los tratados de libre comercio y de inversiones, que convierten a estas normas en normas jurídicas muy, muy imperativas, muy ejecutivas. En ese sentido, principalmente aquí en España, que tenía hasta entonces un estado de bienestar social, comienza a entrar en crisis. O que os trabalhadores conquistaram historicamente começa a ser perdido isso e tem uma padronização da valorização do trabalho dos trabalhadores, onde a tendência é cair o salário. E nesse sentido nós nos colocamos a debater junto com os trabalhadores aqui de Bilbao e de toda a Espanha a necessidade de uma articulação política internacional para nós enfrentar esse sistema capitalista, imperialista e patriarcal que existe. E a última coisa, eu acho que é que não temos opção, temos que sacar do mercado a alimentação, as infraestruturas, a energia e a deuda. Não podemos permitir que esses elementos que são tão claves, como a deuda financeira, um Estado com um mecanismo de financiamento, que estén con precios cotizando en la bolsa o incluso en mercados que son fuera de la bolsa. No podemos permitir más eso, ¿no? Esta es un poco la idea que tenemos que rescatar, una solidaridad yo suelo decir una especie de agenda común contra el enemigo común, ¿no? Que en realidad es decir, la solidaridad no es solo acompañamiento, no es solo ayudarnos unos a otros, es más, es una lucha estructural contra un modelo tremendamente depredador. Ελικά γαλλιά, κούρατε ενέργεια, εσδίρα μερκάντσι. Η τροφή, το νερό και η ενέργεια δεν είναι καταναλωτικά προϊόντα, είναι δημόσια.